Lucas capítulo 22 y versículo 39. Cuando lo tenga, dígame. Si no, diga aleluya, o lo puede ver en la pantalla. La Biblia dice que leemos en el nombre de Jesús. Él es nuestro mediador al Padre, pero creyendo en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y saliendo, diga conmigo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también, ¿lo qué? Yo te lo dije, me follow Jesus, you follow me, right? Mi inglés va mejorando, no se preocupe. Porque es que yo no tengo miedo de decirlo, porque si me equivoco, corríjame, yo sigo practicando. Escuche. Y dice, cuando llegó a aquel lugar, le dijo, ¿qué le dijo? Orad que no entréis en tentación. Pasad. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí, diga conmigo, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dile a Rick que me suba un poquito la guitarra. Tome asiento. Y déjamelo ahí. Allá atrás, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Allá atrás, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Diga conmigo la verdadera oración. Con todo respeto a todos los teólogos y a todos los que hacen hermenéutica y a todos los que hacen exégesis y a todos los que van a la historia y buscan la pata quinta del gato, a todos ellos que me van a ver, quiero decirles que para mí esta fue la verdadera oración. Cuando Jesús enfrentó su humanidad y dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Yo le voy a hacer una pregunta y quiero que usted sea honesto con usted, pero también quiero que sea honesto conmigo. Yo quiero que levante la mano todos aquellos que alguna vez decidieron renunciar. Renunciar a algo, a un sueño, a una meta. Solamente yo quiero que levante la mano los que alguna vez decidieron en su vida renunciar. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos decidido renunciar. Hemos decidido renunciar a nuestro sueño, hemos decidido renunciar a nuestro propósito y le hemos dicho a Dios, basta ya, quiero que pases de mí esta copa porque no puedo. Quiero decirte, Señor, que yo no sé usted, pero yo siento como el Espíritu de Dios se está manifestando en este lugar. Y yo quiero decirte, Señor, que ya no puedo con tanta carga ni con tanta presión. Tantas veces que tú me has dicho que tú estás conmigo y tantas veces que me siento solo. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero Jesús en ese momento se sintió solo cuando le dijo a sus discípulos, aquellos que habían visto milagros con él, aquellos que habían visto prodigios con él, le dijo, orad conmigo. Y cuando se levantó de orar, estaban durmiendo. Habrá gente que se ha sentido solo alguna vez en su vida, que cuando está esperando que alguien lo acompañe, se encuentra que no hay nadie a su lado. Habrá gente que pueda entender eso, que cuando te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana, quien se supone que esté contigo vigilando está durmiendo. ¿Entenderá lo que yo te estoy diciendo? Habrá gente aquí que me pueda entender, que Dios le haya prometido un ministerio y es cuando más solos se sienten. ¿Estaré yo equivocado hoy? Cuando más compañía tienes y cuando más solo te sientes. Yo no sé tú, pero yo experimenté esto que Jesús estaba hablando. Yo me sentía en un lugar lleno de personas y todavía estaba solo. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa la copa? Pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso?
Y el Espíritu Santo me ministraba y me decía: la copa es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere estar en la copa, en la cúspide. Y él le dijo: yo estoy cansado de estar en la cúspide. Yo quiero estar contigo. La Biblia dice que para tú poder hacerte grande aquí, tienes que hacerte chiquito. Jesús, todo el mundo lo apoyaba, todo el mundo. Oye, el lunes le gritaban: Hosanna al Rey que vive. Y jueves decían: crucifíquenlo. La multitud se agolpeaban para ver, las multitudes de milagros que él hacía, los panes y los peces. No fueron ni una, ni dos, ni tres. Cuando usted va a la historia, fueron cientos de veces, miles de veces que le dio de comer a miles. Deje prendo, Satanás. Y todo espíritu de distracción. Miles de veces, en una ocasión, la gente comenzó a irse porque Jesús comenzó a hablarle duro. Y Pedro le dijo: maestro, se te están yendo. ¿Te quieres ir con ellos? Porque es que yo estoy cansado de seguir multiplicando tus panes y tus peces. Pero yo te enseñé a pescar. ¿Por qué yo tengo que seguir multiplicando panes y peces cuando yo te dije boga mar adentro? No, tú no estás aquí. ¿Por qué tú tienes que seguir insistiendo que no sabes orar cuando ya el Padre nos dio la instrucción de orar? Estamos aquí. Yo creo que el volumen hoy está como que medio high. Un poquito. Es que me he cansado de seguir viendo una iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de esta, hablo de la Jesucristo. Hablo de todas. Que Dios le enseñó a abogar más adentro. Y no solo eso, sino que también le enseñó cómo pescar. Porque él pescaba de noche y Jesús le enseñó a pescar de día. O sea que ahora tenías tu conocimiento, pero también tienes el mío. Porque no simplemente con tu conocimiento llegarás al cielo. Es que tú necesitas tenerlo a Él para poder llegar a Él. Yo no sé si me entiendes. Nadie va al Padre si no es por mí, el Hijo, el justo. Jesucristo, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario. Aquel que dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el final. Aquel que dijo: necesito 7 mujeres y 5 hombres. Porque quiero explicarte por la Biblia cómo Jesús lo enseñó. 7 mujeres en este lado y 5 hombres en este. Hombres no hay casi. Así que los hombres no se miren mucho, ¿yo? 7 mujeres, corre. Yo soy de los que me gusta dar un mensaje explicativo. Ven, Doma, vente. Vente que ya es. 7 mujeres necesito. Y 5 hombres. Hombres no hay mucho, así que o vienen o los llamo. No tengo más break, que me faltan 2. Ahí viene otro, ahí están, aquí estamos. Rick, ayúdame, Rick, help me. Escucha bien, porque sígueme con la cámara, por favor. Te voy a explicar bíblicamente. Bíblicamente, y voy a sacar un poquito de historia para que la gente entienda cómo todavía los 5 ministerios siguen vivos. Porque la gente sigue hablando de esto. Por eso me faltan 2 mujeres aquí. 2 mujeres. No importa, aunque no tenga zapatos. Vamos, no importa. Necesito 2 mujeres. Tienen que haber 5 hombres y 7 mujeres. Y vamos a la Biblia. Dice la Escritura que en el Génesis se levantó un hombre llamado Jacob. ¿Usted sabe quién es Jacob? Jacob, el que le robó la progenitura a su hermano Esaú. Esaú era grande y peludo, pero Jacob no. Dice la Escritura que Jacob le robó la progenitura a su hermano. Pero también dice la Escritura que cuando llegó el momento de pelear con el ángel, no estaba Esaú, estaba Jacob. Gracias, Alexis. Y que cuando estaba Jacob peleando con el ángel, diga conmigo, manifestación. Dice ahí: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces,
¿Qué yo quiero decirte? Que la historia va de acuerdo a la Biblia y la Biblia va de acuerdo a la manifestación. La manifestación va de acuerdo a tu vida y tu vida va de acuerdo al propósito que Él te llamó. Quiere decir que cuando estaba en el Génesis y comienza Jacob a pelear con el ángel, y el ángel le dijo, deja que me vaya. Y él le dijo, no te vas para ningún lado hasta que no me bendiga. Habrá gente aquí que pueda entender eso. No, espera. Habrá gente que puede decir, usted no se va para ningún lado hasta que usted me dé lo que me toca a mí. Pero espérate. Me suena ilógico porque en la parábola del hijo pródigo sale el hijo que le pidió su herencia a su padre y por pedirle la herencia a su padre estaba deseando su muerte. La gran diferencia del hijo pródigo y de Jacob era que Jacob conocía su propósito y el hijo pródigo no. Cuando comienza a pelear con el ángel, me llama la atención que el ángel le dijo, necesito otro hombre, tiene que ser alto. No tiene que ser bonito. Puede ser grande. Alto, que sea alto. ¿Quién de ustedes trae el más alto? ¿Quién de ustedes trae el más alto? Yo creo que tú eres el más alto. Ajá. Sí, tú eres el más grande. Ven. Venga. Te tocó a ti. Fray, no te preocupes, que ya mismo te toca a ti. Ven, te tocó a ti. ¿Por qué es el más grande? Porque yo soy uno de los más chiquitos. Y yo me imagino a Jacob peleando con el ángel. Pero la diferencia de la pelea de Jacob era que no era puño. No era con la boca. ¿Tú sabes cómo estaba Jacob? Para ningún lado que va. Perdóname, ¿oíste? Trata de irte. Trata de caminar. Para ningún lado que va. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? Es que quiere ganar todas las batallas de pie sin darse de cuenta que las batallas se ganan de rodillas. Ángel, ¿para dónde tú vas? Para ningún lado tú vas. Hasta que tú no me bendigas, tú no te vas para ningún lado. A mí no me interesa. Te lo voy a decir en inglés. I don't care. Para dónde tú vayas y cuál es tu propósito. El mío se tiene que cumplir. Habrá gente aquí que pueda decir gloria a Dios por eso. Habrá gente que pueda decir gloria a Dios por eso. Habrá gente que pueda decir gloria a Dios por eso. ¿Sabes qué me llama la atención? Que el ángel le dijo, oye, hasta que raye el alba, salió el sol. Diga conmigo, sol caliente. Diga conmigo, sol caliente. No se preocupe que no le voy a decir playa y arena. Pero ¿sabes qué? El ángel, ¿qué le dijo? Le cambió el nombre. ¿Tú te sabes la historia? ¿Después que qué? Cojo, lo puso cojo. ¿Después que qué? Lo dejó cojo. ¿Después que qué? Lo dejó cojo. ¿Y después que lo dejó cojo, qué le dijo? Israel, camina hacia ahí. Yo me imagino a este hombre, camina mirando hacia la puerta, mirando hacia la puerta. Este ángel que sale y este hombre cojo diciendo, ya no soy el usurpador ni el ladrón. Ahora tengo una identidad propia y ya no me llamo Jacob, sino que ahora me llamo Israel. A veces tú te has preguntado que por qué hay marcas en tu vida. Es que esas marcas en tu vida tipificaste quién eras antes y ahora quién eres. Por eso es que Dios comienza a decirte, ya no eres aquella, ahora eres una nueva criatura. Habrá gente que pueda entender conmigo eso, que Dios está llamando a gente para que olvide su pasado y comience a caminar en su presente. ¿Usted está aquí? Del hombre cojo nació José. Del hombre cojo nace José. Porque se casa, espérate, te estoy hablando la Biblia para que entiendas. Porque se casa con Lea, porque le vendieron a Lea primero. ¿Por qué? Porque se encuentra con su suegro. ¿Alguien sabe cómo se llama su suegro? ¿Cómo se llamaba su suegro? A mí se me olvidó ahora mismo. El suegro de Israel. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Anyway. No, Yetro es el de Moisés. Sin embargo, ya está por ahí, lo tengo por aquí cogiendo. Sin embargo, cuando se casa y pide boda, trabaja 7 años por su esposa, por Raquel.
Pero cuando trabaja 7 años por Raquel, el día de la boda, el día del bodorio, Doma, le entregan a Lea. Le entregaron a Lea, la que la gente decía que era fea, que no se veía bien, porque era la menospreciada. Pero de la menospreciada salió Judá, de la tribu de Judá salió Jesús. Pero sin embargo, yo no te vengo a hablar de la menospreciada, yo te vengo a hablar del cambio que hubo. El cambio que hubo es que cuando él se da de cuenta que era Lea, va donde su suegro y le dice: oye, me engañaste. Pero eso no fue lo que tú le hiciste a Esaú. Tú no le robaste a Esaú, tu hermano. Eso no está en la Biblia, eso te estoy diciendo yo, para que lo sepas. Y la Biblia decía que la ley decía ojo por ojo. ¿Será que Dios le estaba dando una enseñanza al nuevo Israel? Usted está aquí para que entendiera que esto no es ojo por ojo, diente por diente, sino esto es por gracia. Explícame esto en español. ¿Cómo que por gracia? Pues sencillo, fueron 14 años, 7 años trabajó, pero la Biblia dice que los otros 7 años lo sirvió. La Biblia dice que el que quiera llegar al reino de los cielos tiene que aprender a servir. Digo, ahora yo quiero a mi esposa, pero ahora la esposa que yo quiero me la voy a ganar sirviendo. ¿Tú estás entendiendo? Usted quiere ganarse algo, aprenda a servir. No hay mayor puesto y título que el servicio a Dios. Escuche, porque ahora es que voy con ustedes. Puede levantar las manos conmigo que esté de acuerdo que no hay mayor puesto que el servicio. El servir a Dios. Escuche, pero de este hombre y de esta mujer nació un niño lindo. Porque fue fruto del amor de esta mujer que amaba, llamado José. Gracias. Esta historia es mía. Completa mía. Yo la hago mía. Nació José. Por eso es que José tenía una túnica de colores distintas. No era que José era especial. Era que Jacob le habían cambiado el nombre a Israel. Y cuando se casó le dieron a Lea. Pero tuvo que aprender a servir. Y como aprendió a servir, tuvo que enseñarle a su hijo también a servir. Por eso es que cuando tuvo a José le enseñó a servir. Por eso es que tú ves que José era el pastor de ovejas sirviendo. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Que tú estás aquí. Que cuando su hermano se iban al campo, él iba con comida a servirle. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Y sirviendo, atentaron contra su vida. Atentaron contra su vida. Lo vendieron. Lo metieron en la cárcel. Lo sacan de la cárcel. Lo llevan al palacio. Sale del palacio. Interpreta el sueño. Es el segundo al mando. Yo no sé si entiende. Y cuando llegaron sus hermanos, no había odio. Porque antes del odio había servicio. Había servicio. Preparó una comida. Coman. Llamen a mi padre. Me quedo con uno de ustedes. Y ahí entonces, diga conmigo 12, se levantaron las 12 tribus de Israel. José no está en ella, pero sí sus hijos Manasés y Efraín. ¿Cómo el servicio multiplicó la bendición de tu casa? Porque el que se supone que estuviese en las 12 tribus de Israel fuera José, pero no estaba. Ahora su descendencia fue parte de la historia. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Que cuando tú aprendes a servir de corazón, también los tuyos se ven impactados por tu servicio. Tú dijiste ahí, toca la silla, yo veo a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos, a mis sobrinos. ¿Por qué? Porque cuando tú brindas un servicio, él marca la vida de los tuyos. Él marca la vida de tu generación. Diga conmigo 12. El 12 es un punto muy importante. El 12. ¿Por qué el 12? Sencillo. 12 tribus de Israel. Voy por ahí. 12 tribus de Israel. Se acaba la ley. Llega el nuevo pacto. ¿Cuántos mandamientos son? 10. ¿Y cuántos puso Jesús? No son 12. O si acaso que el que cree la ley. Hay 12 también. Pero mire, ¿qué edad tenía María cuando quedó embarazada? ¿Usted sabe? No, María tenía 12. Históricamente, cuando usted ve la historia, María quedó embarazada cuando tenía 12 años. Y tuvo a Jesús cuando tenía 13. Para que usted lo sepa. Y si no, esto va a la historia, que los judíos se casan antes de tiempo. Eso es. Entonces, 12 tribus. 12 años tenía María.
¿A qué edad se quedó Jesús en el templo solo? A los 12. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿Y qué pasó que el 12 se perdió? ¿Cómo que se perdió el 12? El 1 significa deidad, el 2 significa unión entre algo, porque si la Biblia dice que se unieron 2 o 3 o más, ahí está en su nombre. Quiere decir que la deidad se unió a 2, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están los 3 ahí. Pero quédate, que yo te quiero decir algo. Detente, escucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una. Necesito una mujer aquí. Corre, una mujer necesito, venga. Esto es para los que digan que los 5 ministerios no existen todavía o que ya caducaron. Te voy a enseñar un poco Biblia. ¿Usted me permite profundizar? Los que estén anotando, aguántense, porque ahora yo les voy a dar algo que usted nunca había visto. Usted sabe que yo le hablé de separación, de ley y gracia. La tierra significa separación. Dice la Biblia que en el Génesis que Él separó los cielos de la tierra, porque hay una separación. Dice la Escritura que cuando Él subió, dice que subió una nube y que toda la tierra lo vio, porque había una separación. Entonces también la Escritura enseña, y la historia también enseña, que el mundo se separó. ¿Estamos aquí o no? Los que saben de historia saben que dicen que cuando cayó un meteorito para la época de los dinosaurios, ¿ah? No, ese no es el Big Bang, porque el Big Bang lo hablan de la creación. Hablan del meteorito que destruyó los dinosaurios, porque se ha comprobado que dinosaurios existieron. El Big Bang es lo que dice la gente para no creer en Dios. Fue antes. Lo que la gente dice que no creían en el meteorito que llegó y destrozó y dividió el planeta. Diga conmigo, separó el planeta. Mira a ver si Dios es perfecto. ¿Usted sabe de historia? ¿Cuántos saben de historia? ¿Tú sabes de historia un poquito? Dígame usted cuántos continentes existen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Tú te lo sabes los continentes? América, Norte, América, Antillas Mayores y Antillas Menores, la Atlántida, Asia, Índico, el Asiático. 7. El 7 significa ¿qué? Perfección. Pero sin embargo, se quedó la historia libre, como abierta. Pero cuando llegó Jesús, le dijo: tiene que haber una separación. Ya la tierra se separó. Pero yo tengo que llevar mi palabra a todo lugar. Por eso le dijo a los discípulos: ustedes van a cogerse de 2 en 2 y van a ir hasta los confines de la tierra. Pero no por eso. Yo tengo que hacer esto simbólico, porque yo soy un Dios de simbolismo. Y como yo soy un Dios de simbolismo, yo necesito levantar 5 ministerios. Porque 7 más 5, ¿cuántos son? Usted está aquí. Por eso es que los 5 ministerios van a gobernar lo que yo he separado de la sierra, del cielo y de la tierra. Por eso es que los evangelistas correrán el mundo junto con los misioneros. Por eso es que los maestros enseñarán, los pastores pastorearán y los apóstoles estarán encima de ellos, y los profetas al lado de los ministros para poder profetizarle al pueblo. Yo no sé si tú entiendes que lo que la gente ha tratado de engañarnos, aún la ciencia lo confirma. 7 continentes y 5 ministerios que están encima de ellos, porque Él es el que está sobre nosotros. O sea, me fui demasiado profundo. Mírense, quiero que se miren entre ustedes. Hay maestros, hay evangelistas, hay profetas, hay pastores y hay apóstoles. Yo creo en esto. Entre ustedes tendrán la comisión y la hermandad de poder llegar a un país para marcar territorio. Esto fue lo que Jesús dijo: ir y predicar las buenas que. Cansado estoy de que me sigan predicando las malas buenas. Háblenle a la gente la verdad. Digan que hay oportunidad. Que la gracia es misericordia, pero también es orden. Mire el orden. Cómo Dios estableció
que en medio de un acto científico y caos hubiera una gran victoria porque se separaron. ¿Quieres que te lo diga bíblicamente? ¿Tú me permites profundizar un poco más? Esta fue la restauración de la Torre de Babel. Me fui muy profundo yo. Porque la Torre de Babel, cuando usted la lee, le voy a dejar esa asignación. Busque cuántos lenguajes habían mientras estaban en ese lugar. Porque ellos querían llegar al cielo, pero no a la tierra. Y Jesús nos dijo: al cielo voy yo y vendré por ustedes. Ahora, su comisión es ir a la tierra y predicar de mi evangelio. Yo estoy buscando gente que lo que parezca en su vida un caos se torne en un propósito. Gracias, puedes tomar asiento. Gracias. Puedes tomar asiento. Salieron los profetas, los evangelistas, los maestros, los apóstoles. Salieron los estados, perdón, los continentes. Se fueron. Mira cómo se regaron. Unos se sentaron aquí, otros allá. Ahora mi pregunta es la siguiente. Cuando Jesús decía: pasa de mí esta copa, utilizaba una palabra para mí que yo escribí, que se llamaba renuncia. Y yo voy a hacer un acto de fe hoy. El Señor me habló y me dijo que aquí iba a haber una persona hoy entre medio de nosotros que tenía problemas con su... ¿Cómo lo digo en español? Porque ahora con este libro de estar aprendiendo inglés y practicar en inglés, con su circulación. Hay una persona en medio de nosotros aquí que tiene problemas con la circulación. Yo quiero orar por ti ya mismo. No te preocupes, que si tú no pasas, yo voy y te busco. Pero ¿sabes qué? El Señor me ministraba y me decía que la palabra renuncia es importante en nuestras vidas. Que la palabra renuncia es importante. Tú me estás diciendo que la palabra renunciar es importante. Sí. Sí. Yo sé que hace calor, sé que está caliente, yo estoy sudando también. Solamente llevo como 20, 25 minutos predicando y siento que he predicado 2 horas. Pero ¿sabes qué? Yo estoy buscando gente que renuncie hoy, que renuncie a su pasado. Ayúdame, muchacho. Quiero que te tomes de la mano del que está a tu lado, y si es tu esposa, mejor. Compañera, que sea, como tú le quieras llamar. Aquí en inglés le llaman, ¿cómo que le llaman? Bay. Coge a tu bay de la mano. Yo me río porque esa palabra está tan cerca de bay que a veces yo no sé si decir bay o si decir bay. Así que ten cuidado con eso. Diga conmigo: renuncio. Pero dígalo con convicción, creyéndolo. Diga: renuncio. Pregúntame a qué yo renuncio. Dime, ¿a qué tú renuncias? Pregúntame. Yo renuncio a mi pasado. Pregúntame. Pregúntame. Habrá un valiente que se atreva a preguntarme. Pregúntame a qué yo renuncio. Yo renuncio a lo que dijo el enemigo. Pregúntame a qué yo renuncio. ¿A sobre lo que yo renuncio? Yo renuncio al no del enemigo y recibo el sí de Dios. ¿Habrá gente aquí que me pueda entender? ¿Habrá gente que pueda entender eso hoy? Que renuncien a todo lo que los detiene y acepten todo lo que lo hace avanzar. Yo no vengo a hablarte de un evangelio de prosperidad. Yo vengo a hablarte de un evangelio de gracia. ¿Cuál es la gracia? Que la gracia es misericordiosa, pero también es ordenada. Y es tiempo de renunciar a todo lo que te estanca. Y es tiempo de crecer y recibir todo lo nuevo de Dios en tu vida. Habrá gente aquí que lo pueda entender. Ayúdame, muchacho. Habrá gente que pueda entender y recibir lo nuevo de Dios. Yo quiero que te pongas sobre tus pies si tú verdaderamente vas a recibir lo nuevo de Dios. La misma canción me ayuda.
muchacho. Ese no, ¿me sacas esto de aquí? Ven, ven, sácalo, ven, sácalo, sácalo allá. ¿Sabes qué? Yo me levanté hoy. Esa es la actitud del que va a renunciar a todo lo negativo. Porque cuando tú quieres recibir lo nuevo, tú comienzas cambiando lo que es sencillo. Y dejas lo complicado para Dios. Yo me levanté hoy y le dije, Dios mío, ¿sabes lo que yo quiero hacer? Yo quiero renunciar a todos los deseos negativos que vienen a mi vida, a todos los pensamientos negativos que vienen a mi vida, a todo aquel que dijo que yo no iba a ser nadie, yo renuncio a esa palabra. A todo aquel que dijo, tú no serás nadie en la vida, yo renuncio a esa palabra. Y hoy yo recibo la profecía más grande de mi vida. ¿Cuál es? Que Él me amó, Él me ofreció a su Hijo como único y, ay Dios mío, y exclusivo Salvador. Y como yo tengo al Padre, al Hijo y dentro al Espíritu Santo por medio de Jesús, yo estoy preparado para recibir lo nuevo. Habrá gente que pueda decir conmigo, estoy preparado para recibir lo nuevo. Escuchen, nosotros vamos a hacer un acto profético aquí, vamos a orar, pero yo quiero escuchar tus palmas. Escucha, 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 vamos, quiero escucharte aplaudir, porque cuando hay alguien que se decide a marcar territorio en su vida, todas las cosas tienen que cambiar. Y yo quiero que hoy cambies tu casa, tu vida, tu ministerio, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu trabajo. No es que lo deje, no es que renuncie, es que renuncie a tu actitud negativa y comienzas a recibir tu actitud positiva delante de Dios. Escucha. Quiero hacer una oración especial. Pero esta oración especial es para todos los que alguna vez, y no alguna vez, sino en esta semana, dijeron renuncio, no voy más. El altar está abierto. Quiero hacer una oración especial por ti. Gracias por ser sincero. Aquel que dijo esta semana, renuncio. No me tienes que decir lo que es. No quiero saber. Simplemente que dijiste, ya me cansé. Yo quiero renunciar. Gracias por ser sincero. Yo no te conozco, pero te voy a dar 5. Gracias por ser sincera. Gracias por ser sincera. Gracias por ser sincera. Gracias por ser sincera. Habrá gente aquí que esta semana dijo, renuncio, me quito. En español, yo me quito, yo renuncio. Siento a Dios muy fuerte aquí. Bienvenida al club. ¿Sabes qué? Yo le dije a mi esposa esta semana, yo tengo ganas de quitarme, yo tengo ganas de renunciar. Estoy cansado. Y ella me dijo, sí, vamos a renunciar. Micrófono, súbelo. Ven para acá, tú para acá, vente tú para acá. Por la bocina, échate para acá por la bocina. ¿Sabes qué? Tú conociste a mi esposa cuando te invitamos. Tú no la ves aquí, ¿verdad? Mi esposa está en el hospital con mi nena, que se desmayó esta mañana. Y yo estoy aquí con las dos grandes. Están por ahí. Rubén
no tenía cargo hoy la adoración. Y la pastora lo llamó y le dijo, te toca a ti hoy. Y él me hizo una pregunta que me chocó. Me dijo, ¿quieres irte? Bájame un poquito. ¿Quieres irte? Porque si tu hija está en el hospital, yo te voy a entender. Inclusive le dije a Ricardo, que está allá atrás sentado, que es el evangelista de la casa, está pendiente, porque si me llaman y me tengo que ir, antes que mi iglesia, mi familia es primero. ¿Usted sabía? Porque el primer ministerio lo dio Dios y fue la familia. Y ahí sentado, él me pregunta, si te quieres ir, me avisa. Él le dije, Ricardo, prepárate por si acaso, porque yo te he enseñado que tú tienes que prepararte por si acaso a mí me pasa algo. Pero cuando subí allá arriba a orar, le dije al Señor, renuncio. ¿Sabes a lo que renuncio? Renuncio a todo el plan del enemigo. Yo sé que entre ustedes han tratado muchas veces de levantarse, y siempre hay una piedra en el camino, y cuando pretendes pararte siempre chocas con una piedra. Pero quiero que cierren sus ojos, porque hoy Dios le está dando la oportunidad. Porque decir renuncio no es fácil, y mucho menos es fácil decir pasa de mí esta copa. Pero hoy Dios va a hacer algo en su vida. Ujieres pendientes, diáconos pendientes. Levanta tus dos manos al cielo conmigo. Heridas que muchos años hay en este corazón, pero Dios está sanándolas ahora. Se pongan de pie, por favor, para que usted entienda. Estamos en un proceso en donde estamos peleando entre la vida y la muerte de una persona en base a la decisión de hoy. Todo servicio en la congregación, en la iglesia, que profana el nombre de Cristo, tenemos que tener algo bien claro: se está peleando
por las almas. Y a la pregunta que hace clara las cosas del servicio y concluyen todo en una pregunta que todas las mañanas realmente es la que me hace mi corazón y mi vida: si Cristo llegara hoy, ¿te irías con Él? Si Cristo llega a la puerta ahora, dentro de usted, no me diga nada a mí, dentro de ti, ¿tienes la convicción de que te vas con Él? ¿Has hecho planes para el retiro, tal vez humano, pero la separación eterna, cómo está? Si Cristo hoy le diera la orden al ángel de sonar la trompeta, ¿cuántos de los que estamos aquí nos vamos o nos quedamos? Y usted sabe algo, aunque la gente va a pensar porque usted pase aquí, ay, que usted no se siente salvo, nadie aquí ha hecho nada por usted. Todo lo ha hecho Cristo a través de personas y hermanas. ¿Cuántos dicen amén a lo que estamos hablando? Usted sabe una cosa, hay una expresión hermosa y es la siguiente: esto, todo este mover, todo esto se trata solo de Él. De Él, de Él. Gracias, Señor. El altar está abierto. No para empujar, ni vamos a ir allá como hacen muchos y muchas, buscándote en el altar, pero el corazón sigue sentado ahí. Nah. El altar que ahora tipifica el altar de Cristo está abierto para tu futuro, para tu familia, pero sobre todo para tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Sí, Señor, sí, Señor. Dios, Dios, tú eres bueno. Señor, sí, Señor.